Es un gran placer estar hoy con un artista y una, un, eh, un académico eh, franco-argentino. Estamos hablando de Miguel Almirón. Muchas muy, muy bienvenido aquí en Nueva York, Miguel. Muchas gracias, Francesca. De nada. Muchísimas gracias oh, por esta invitación. Estamos muy felices. Y entonces, Miguel es doctor en la Universidad de Paris 8, en Francia de Estética, Ciencia y Tecnología del Arte. Vamos a hablar con él mucho de eso, de arte y tecnología, pero también de tecnología y magia. Miguel es profesor a la Universidad de París Este, en Francia, donde dirige el Máster Artes Digitales y Culturas Visuales. Y codirige la carrer, carrera de Ingeniería IMAC, Especialidad de Artes, Ciencia y Comunicación. Y entonces, eh, con Miguel vamos a, a tener dos encuentros. Uno específicamente sobre la arte, la tecnología y la ciencia, porque el posthumano llega de ahí, llega de la cybercultura. Y Miguel es un experto de esa temática. Entonces, vamos un poquito con él en la genealogía del posthumano, cuando posthumano todavía no se llamaba posthumano. En los años 90, más, más específicamente, en la arte del cuerpo. Y en la otra entrevista que tenemos con Miguel vamos a hablar de una temática muy actual, de la tecnología en relación al encanto, al encantamiento, a la magia. Todos estamos como encantados con la tecnología como sociedad. Entonces vamos a hablar con eso, eh, de eso con Miguel en nuestro segundo encuentro. Entonces, Miguel, estoy eh, muy, muy contenta de tenerte aquí en Nueva York. Miguel va a hablar mañana a nuestro encuentro del New York Post-Human eh, Summit eh, en, en NYU. Estamos en, en Nueva York, ah, a la ah. Universidad de NYU. Entonces, bienvenido, Miguel. Muchas gracias por esta invitación, Francesca. Ah, soy, yo, yo justamente que te agradezco esta posibilidad. Ah, muy feliz. <laughs> Entonces, Miguel, yo quería preguntarte un poquito más de las orígenes del posthumano conectado con la arte, con los años 90 y con la cybercultura, cuando lo posthumano todavía no se llamaba posthumano. Totalmente, o sea, no, no estaba totalmente definido, pero había muchas corrientes o muchos artistas justamente que trabajaban con, con su cuerpo y a través de tecnologías diferentes, porque hay que ver en los años 90, 2000 y las de ahora que existen que son mucho más adelantadas. Y en esos primeros años grandes artistas como puedo hacer tres nombres, simplemente Orlan, una artista uh -huh. francesa, Estelar, un artista australiano y Eduardo Kac, un artista brasileño. Bien claro que hay otros, ¿eh? Pero estos tres artistas marcan justamente esa ruptura del cuerpo trabajando con tecnología y como ya había dicho, que comienzan a trabajar y definir ¿sí, qué, qué, es, qué es el humano con todas esas nuevas tendencias que existían. Perfecto. Entonces, una pregunta para, um, que me gustaría hacerte. ¿Mm? ¿El cuerpo tiene que ser biológico para ser humano o puede ser tecnológico o puede ser digital? Ah, es muy interesante. Es, una, es, una, <laughs> es justamente una pregunta que... Que, que, que vamos a trabajar mañana, ¿no? <laughs> ¿Qué, es, ¿Qué es el cuerpo en realidad? Porque con esa unión entre la, 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 lo orgánico y lo tecnológico se crea una nueva forma de, de adaptación en el mundo de hoy. Ahora, si el cuerpo puede ser uno o el otro, y esa es justamente una buena pregunta y a trabajar para ver cómo justamente cada uno de diferentes ángulos puede establecer una posición del cuerpo en el arte, por ejemplo. No sé si está claro, sí, pero quiero decir ya yeah, ir un poquito más allá en eso y preguntar: ¿Puede un cuerpo que no hay, que ya no es biológico, ser humano? ¿O el humano, por, el humano, la esencia del humano es biológica? Podemos tener un cuerpo totalmente tecnológico. Y todavía considerarlo humano. Bueno, ahí hay una cosita súper <laughs> interesante que se mezcla justamente con la otra parte de la magia. Yeah. Porque, bueno, me encanta, yo trabajo justamente con el hecho del cuerpo y la tecnología, pero tengo también esa, esa cosa metafísica. O sea, es, soy científico porque tengo una formación científica, pero también soy en la parte de arte y exploro todos todo esos artistas que trabajan con, esa, con las tecnologías. Entonces queda eso de definir qué es el cuerpo, si uno lo toma como el cuerpo, un cuerpo mecánico, sí. que bueno, pueden ser plus varias formas de cuerpo. Sí. Y la otra parte es justamente qué es el, realmente el ser, ¿no? Que es cómo está formado el cuerpo, el espíritu, ¿no? que es una cosa así ambivalente que yo me mezclo entre los dos. No puedo decir que es solamente cuerpo, una, una, un objeto, un. Parte robótica, sino que hay varias otras implicaciones que se necesitan tener en cuenta para definir justamente lo humano en eso. Y en eso me gustaría preguntarte un poquito más la, la, el abrir el cuerpo. Ahora, ah, sí. en el vídeo que, eh, que ustedes sí. han visto al comienzo de nuestra entrevista, es un vídeo muy lindo hecho de, de Miguel. Y eh, nosotros, pa, por una cuestión de tiempo, tuvimos que eh, solo mostraros la, la primera parte, pero después ya eh, el cuerpo se va abriendo. Eh. También a la final de esta entrevista van a ver otro vídeo en el cual también se trata del ojo y el ojo también es, es un ojo eh, médico, es un ojo que se corta. corta, corta. Entonces, con eh, Miguel, eh, la piel... Es una parte muy importante de su trabajo. La piel también es el órgano más grande del cuerpo que tenemos. ¿Mm? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo tú ves la abertura, la abertura del, del ojo, la, la abertura de la piel, un cuerpo que se transmuta, que se transforma? Bueno, es, eso, es, eso es interesante, pero justamente como ya has dicho, en los años 90, todas estas nuevas incursiones a nivel tecnológico que se utilizan en, en la medicina o en otra forma, los artistas se apropian de eso y van a incursionar en su propio cuerpo y gracias a esos instrumentos pueden ver que el, nuestra constitución interna y ahí bueno ahora es una cosa normal que cada uno se hace una, una radiografía o una en, todo tipo de tomografía escáner y puede ver ya y hay una especie de apropiación de ese cuerpo pero en esos años es una cosa muy difícil de ver justamente ese interior no es esa forma que es, es habitualmente de verse, de creerse como piel, y verse justamente el interior, los órganos, es como que bueno, la, la piel justamente traspasa, no tiene un límite, y gracias a esas tecnologías ese límite bueno, queda borroso, y de ahí no se ve todo ese interior, que produce justamente un problema. Identitario, ¿no? Identidad. Ya, yeah. y en eso también es parte de tu trabajo. Sí. Eh, también me gustaría men mencionar que Miguel ha escrito muchos libros. Tenemos aquí unas, eh, unas, uh, unas, uh, unas uh, imágenes de los libros que. Ahora estoy yo enfrente de las <risa> imágenes, <risa> pero van a verla eh, más a... tarde. Eh, entonces, él ha escrito eh, mucho sobre la identidad. Sí. Entonces, quiero preguntarte: en el 20. Eh, en el 20 nel secolo XXI, sí. come vedi la trasformazione dell'identità de in relazione alla tecnologia? L'identità umana, ma anche in generale, credo che più l'identità di esistenza, perché la tecnologia um, eh, tec sí. non no sta so no solo trasformando l'umano, sta trasformando... Transformando al, al no humano, está Justamente, transformando la sociedad. Totalmente, la sociedad. ¿Ya? La, ¿no? so, la, la, la identidad social, podemos totalmente. decir. Totalmente, eso, por eso la idea de la identidad, que, como yo digo siempre, yo me lo posiciono desde el punto de vista de los artistas, ¿no? Uh -huh. Cómo en cada una de sus obras lo puede manifestar, pero cómo tra el trabajo de la ciencia puede, puede llevar algo de manera tan, ¿cómo decir? De manera tan simple, vehicular algo que es muy complejo. En el caso, por ejemplo, de estos, como ya he dicho, justamente los no uh, humanos, los robots que hoy toman un espacio en la sociedad. Porque hay robots que toman justamente una posición como eh, ser ciudadano de, un, de una ciudad, de un, de un país, eh, y crea una confusión e e extraña, ¿no? sí. porque es, ocupa una, identita, una identidad de un humano en general, cuando en realidad no es un humano. Entonces hay muchas cosas. Y también un humano que tiene acoplaciones como de trans, parte eh, tecnológica, se convierte también en un humano, pero aumentado. No, ahí hay todas las definiciones posibles. Hay ¿okay? varias personas que pueden darle diferentes nombres. Ya, eso es muy interesante porque en 2017 eh, hemos tenido el primer robot que fue reconocido eh, sí. como ciudadana de, Saudi Arabia, de Arabia es, Saudita, Sofía Robot. Ya, eh, entonces, claro, ya va a abrir muchas preguntas sobre también la identidad política, porque por algunas personas eso, eso fue muy interesante, por otras también mmm, fue... Mmm, casi una, una posición muy crítica por el hecho que hay mucha gente humanas en Arabia Saudita que todavía no están reconocidos como ciudadanos o ciudadanas eh, mm. ah, entonces también hubo también un, un, de, una va, discusión de, sí. de, de, de derechos humanos en esa en esa actitud entonces tú cosa, cómo, cómo lo ves eso de en, es un robot puede un robot ser considerado ciudadano si pensamos que la noción misma de ciudadanía llega de una política humanista y humana. Totalmente, pero ese es muy extraño porque es una extensión ser ciudadano necesita una cierta responsabilidad, una conciencia, una posición dentro de la sociedad y es parte del humano, o sea, parte de toda nuestra con, no digo conquista porque no está, está mal dicho, pero de recuperar valores, está, valores que en realidad son son que especifican al humano. Y ahora, con esto justamente de Sofía, es bastante extraño, porque se le da una cierta autoridad en el sentido de, de reconocer condiciones que son propias al humano y don, dárselos a un robot. O sea, es, es complejo complejo yeah. y sobre eso también me gustaría preguntarte cómo tú ves el pasaje desde la que hemos llamado cybercultura eh, cibercultura cibercultura a, hasta lo, lo posthumano cómo ves esta, ese este desarrollo de la cibercultura en lo posthumano y, um, y cuál es um, algo crítico que tú piensas que tendremos que trabajar con lo con, con lo del posthumano eh, siempre todo está siempre evolucionando, entonces hablamos de cybercultura en los años 90, hablamos de post posthumano ahora, ahora, pero tú ves algo que todavía mm, tenemos que, algo crítico del posthumano que no está muy bien definido, que todavía necesita trabajo, que, mm, Y hay ciertas justamente, yo lo que llamo son mistificaciones. Mm. Que algunos eh, grupos pueden darle un cierto camino diferente y que puede abrir una cierta idea de, de, de ilusión, sí. una cosa mágica, extra mágica. Eh, eso es uno. Pero del otro, que lo que veo es entre los años 90 a sí. los años 2010, 2018, que hay un avance y que hay una realmente una preocupación eh, en el hecho de esa búsqueda identitaria mm. y que más que nada es rever eh, la posición justamente del humano en la sociedad desde de, de, no solamente ahora sino desde siempre entonces es replantearse nuevamente justamente qué es, qué es el humano pero es también qué es qué significa qué, cuál es su identidad qué es lo que lo define o sea es yo pienso que es así complejo. Y el arte, y eso es de mi punto de posición, tiene una gran decir, una apertura, una especie de... Eh, da ciertas posibilidades a, a generar una nueva... Un pensamientos, eh, tener conciencia de todos estos pasajes y, eh, y gracias a esas diferentes manifestaciones en diferentes museos. Hoy en día hay... No sé, hay Hubo como 5 o 6 en todo el mundo, 7, no sé, eh, eh, perdón, exposiciones con justamente con tecnologías, hechas por robots, mm -hmm. hechas por humanos, entonces, hay una cierta ver, pues, bueno, abertura, eh, sí, una apertura eh. de... Entonces, en eso me gustaría hacer eh, sí, una pregunta sí, más sí. y después eh, acabar nuestra primera conversación con un vídeo muy lindo, muy interesante que también Miguel ha hecho. Sí. Pero la pregunta, la última, es: ¿necesitamos una identidad o no? Porque tu trabajo es sobre eh, no, <laughs> la verdura, abrir la piel, abrir el ojo, abrir las, los senses. Eh, pero, ¿necesitamos una identidad? Yo sí. creo, en realidad, que necesitamos una identidad estamos siempre por mi parte estamos siempre en una búsqueda mm. cuál sería justamente mm. a, a llegar eso no lo puedo decir pero la identidad lo que marcaría justamente es buscarse a uno mismo verse reflejarse y conocerse mm. pero ese conocimiento no que es tiene varias cómo se eh, formas de hacerse lo que, bueno necesita identificarse y el hombre está siempre buscando una respuesta, ¿no? Y se siempre está en, la, en esa, ese cuestionamiento constante que lo define, que llega a un punto y lo atraviesa, pero ahí después hay un muro y después vuelve y después sigue. O sea... ¿Y cuál es la respuesta que tú has encontrado en tu trabajo con el arte, la tecnología, sobre la identidad? Porque ah. todo tu trabajo es sobre eso. ¿Tú encontraste una respuesta o la respuesta es que no hay respuestas? No hay respuesta, pero hay multi, multi, ¿cómo se llama? muchas formas de aproximarse. Mm. Mejor de, porque cada una de estas transformaciones genera nuevas maneras de establecer vínculos con la sociedad. Por ejemplo, voy a hacer un caso muy simple, que yo he trabajado con, con el, el trabajo de Stellar, que ya he analizado uh -huh. cuando él se... Se instalan en su cuerpo unos, unos catéteros o sensores, y que esos sensores están conectados a la computadora, y esa computadora está conectada al Internet. Entonces, los internautas tocan un lugar y viene una señal y produce un gesto involuntario en el cuerpo. Bueno, ¿qué podemos decir ahí? Bueno, es una acción artística, pero lo que es interesante es justamente que esa acción artística está generada por esos internautas que están conectados lejana, en lugares lejanos que envían una, un mensaje que el mensaje se transforma y que el cuerpo del artista lo recibe sí, pero ¿qué recibe? justamente recibe una, un deseo ahí está, un deseo de, esa, de ese internauta que quiere justamente que produzca un movimiento en el cuerpo entonces es como que el cuerpo se ensancha, se estira y esa y ese gesto ese cuerpo que con ese gesto es producto de, del artista o bien sí, es el producto del internauta con la señal la tecnología que llega al cuerpo y se mezcla todo eh, en relación a la unidad del cuerpo o sea el cuerpo ya no es mi gesto mi deseo sino que es mi cuerpo mi deseo el deseo de los otros y todo eso conlleva justamente lo que decíamos: una cierta responsabilidad, eh, compromiso, todo que tiene que ver con la idea de la comunicación de cuerpos, o sea, el artista y los internautas. E questo è es molto bello perché anche questo del postumano è es che que esistenza è es coesistenza. Tu non sei so, mai esistente está. solito, sempre c'è un contesto, c'è un contesto sociale, un contesto tecnologico, naturale. Yeah. Quindi, eh, questo dell'abertura delle frontiere, in questo senso mi piacerebbe acquistare la, 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 uh, la prima conversazione sí. con Miguel. Prima mi piacerebbe agradecerte molto per averla presentata. No, sei io la prima, sì, lo io. E mi piacerebbe finire questa conversazione mostrando a nostra audience un piccolo video di Miguel. Lo voglio mostrare per intero, anche mi gusterei di Ciros che hay, so, hay imágenes un po' forti perché è dalla Body Art e la Body Art è soprattutto mostrare che il corpo è qualcosa che si trasforma continuamente. Le immagini per sé arrivano del medici, de, de Sì, la investigazione medica. fatto per aiutare a personas que tenían enfermedades. Entonces, todo llega de una, de una sorgente muy sana y no, todo no, está no, muy... Pero fueron hechos así. Ya, pero entonces la imagen puede ser un poquito fuerte si la quieren ver bien y si no la quieren ver pueden ir al segundo encuentro con Miguel en el que vamos a hablar de tecnología y magia. <laughs>